Jesús es una compañía que fue refundada hace aproximadamente un año, a finales del año 2014, y cuya idea principal es apoyar la internacionalización de las empresas españolas. La internacionalización de la empresa es fundamental para el futuro de la economía en España, porque los mercados locales se han quedado muy, muy estrechos, muy pequeños con la globalización. Los pioneros de Nexus empezaron hace 7 años con campañas de imagen para gobiernos e instituciones extranjeras y también posteriormente realizaron foros, sobre todo de apoyo al Departamento Internacional de la COE, pues gobiernos como Turquía, Turismo de México, Indonesia, Cabo Verde y países que querían, digamos, darse a conocer en el mercado español, ¿vale? Con esos mimbres creamos Nexus o refundamos Nexus en el año 2015. Principalmente hemos hecho varios foros. Hemos hecho, lo primero, coordinamos el foro del gobierno de Malasia en España, donde convocamos a 200 empresarios españoles que podrían tener interés en el mercado de Malasia. También organizamos el foro de la industria farmacéutica para el gobierno de Malta, el foro de El Salvador, y también hicimos en el año 2015 el foro de Euromodal, que es de transporte relacionado con transporte de mercancías en Europa y a nivel global. A estos foros suelen acudir muchísimos empresarios relevantes de sectores que a nosotros nos interesan, con los que establecemos contactos y establecemos ya una base y una relación de cara al futuro. También hemos acudido a licitaciones y concursos públicos y durante el año 2015 pues nos han contratado dos entidades. Una fue el gobierno de New Brunswick, en Canadá, que quería que les apoyáramos en su visita a la feria de Consemar, que era de pescado congelado, y donde les facilitamos del orden de 80 entrevistas y se cerraron negocios en esas entrevistas con operadores locales, con empresarios españoles. Y el segundo que tenemos ahora es del Magrama, del Instituto Magrama del Ministerio de Agricultura Español, donde hemos sido seleccionados para acompañar a la industria pesquera española en las ferias de pescado de Bremen, Bruselas, Boston y Tsingtao, donde vamos a hacer lo mismo, análisis del sector, canales de distribución en cada uno de estos países. Vamos a acompañar a una serie de clientes españoles que tienen intereses en esos países, les vamos a preparar relaciones B2B, vamos a hacer campañas de comunicación para dar difusión a la visita de estos empresarios y también algún evento institucional y también algún show si se presta la ocasión. Somos promotores del World Football Summit, que pretende. Bueno, el fútbol español es una gran industria, o sea, por todas las relaciones que hay alrededor, tanto de imagen, de comunicación, de derechos, de empresas, grandes empresas con interés en el fútbol y esto. El objetivo de World Football Summit es dar a conocer e internacionalizar el fútbol español, que quiere tener mayor presencia, quiere penetrar en países donde hasta ahora ha tenido una presencia débil. Son pues todo el área de Asia, países árabes, África. Queremos transmitir la experiencia de lo que es del éxito del fútbol. Como de inversión como de exportación,
donde hay que tener una gran consciencia de análisis de riesgos. El mapa de riesgos para nosotros es fundamental. Y hay otros servicios, como pueden ser de corporate finance, ya de alto valor añadido, donde la empresa mediana y pequeña van a necesitar necesariamente servicios de compañías con expertise como el que nosotros tenemos. Pues son adquisiciones, fusiones, compras, due diligence. Es muy sencilla. Estamos en un mundo global. El mercado español se ha quedado pequeño y es débil. Y lo mismo diría de otros mercados. Las oportunidades salen en todos los países del mundo. Tienes que tener una visión global de vender, invertir o hacer negocios en cualquier país. Quien no tenga esta mentalidad difícilmente va a tener éxito.